Hi, my name is Jadis, and today we're going to be presenting some of the projects that our theater class have been working on. Buenos días, mi nombre es Aaron Joel Torres Cure y hoy estoy con Bionette Bristol, la señora Bristol de Womany Private School. Ofrezco las clases de español 11 y 12 y la electiva en teatro. Ok, gracias. ¿Qué objetivo usted tiene para con esta clase de teatro y los estudiantes? Pues mira, el programa lleva 2 años en desarrollo, ¿verdad? Creo que uno de los objetivos más grandes es que el estudiante crea en sí mismo. El teatro tiene muchas, muchas ramas, pero sí yo quiero que ellos desarrollen lo que es autoestima, que ellos tengan un criterio propio, el desarrollo de ideas, que se atrevan a hablar frente a un público, que se atrevan a desarrollar, ¿verdad?, todo lo que ellos tienen que no pueden frente a la gente hacerlo. A la misma vez, ¿verdad?, yo creo que el desarrollo de valores es bien importante en la clase de teatro, cómo trabajan en equipo, cómo ellos mantienen memoria, cómo ellos desarrollan un personaje, cómo ellos se retan y vienen con otra persona y los imitan, ese sentido de imitación. Ese es mi objetivo principal y ya he visto a lo largo del desarrollo de la clase que ellos empiezan de una manera y a medida que se va desarrollando ciertos proyectos y ciertos trabajos, cuando llegan al final no es la misma persona que comenzaron. Por lo tanto, creo que el objetivo se cumple totalmente. Son una persona diferente y eso es lo que me gusta de teatro. Espectacular. Que también nos puede explicar más o menos de los teatrines y de la pantomima, que son las dos actividades que ha hecho hasta el momento aquí en la clase. Pues mira, yo comienzo siempre con los orígenes del teatro para que ellos sepan y entiendan lo que es el teatro, de dónde vino, el nombre de quién vino, las partes del teatro como tal, lo que es un escenario, lo que es un telón, lo que es el foso donde van los músicos. Y yo quiero que ellos aprendan todas las partes antes de irnos a lo que es la obra final, que ese es nuestro proyecto final. Pues yo les doy el magnífico teatrín porque ellos con una caja, ellos van creando las partes del teatro que ya hemos estudiado. Ellos crean el propio telón. Ellos escogemos cuentos infantiles porque la idea del teatrín es presentarle los cuentos infantiles a los niños de kinder o pre-kinder y poder hacer como ese, ¿verdad?, esa unión entre elemental y lo que es mi clase de teatro. Ellos crean sus personajes, ellos van creando su libreto, ellos cogen un cuento infantil, pero ese cuento infantil ellos lo van adaptando y van creando un guión con sus parlamentos, con sus acotaciones. Y a medida que ellos van trabajando eso, cuando vayamos a la obra final se nos va a hacer más fácil, porque aunque escogemos un tema de una obra y esa obra puede tener un libreto, nosotros lo adaptamos a nuestra realidad y a lo que es nuestra clase, ¿verdad? Y así ellos trabajan en equipo, pintan, crean, cortan, pegan, usan material reciclable y así ellos van repasando y se lo van aprendiendo. Muchas gracias, Missy, y gracias por tu tiempo, ¿verdad? Quería también abundar que lo de la pantomima es más bien es uno de los temas de la clase y me gusta mucho cómo ellos en pareja trabajan, cómo se atreven por primera vez, ¿verdad? Es que ellos se presentan frente a una gente o frente a su público, pintados, cómo se maquillan, cómo se ayudan uno a los otros, cómo ese lenguaje no verbal lleva un mensaje. Y ellos son felices y contentos cuando presentan eso por el mensaje que llevan y por el pintarse. Al principio están asustaditos, pero ya cuando lo hacen, ya como que pudimos, y si pudimos, podemos con todo. Así que gracias por estar aquí y bienvenido a todas las clases que tenemos de teatro para que vean lo que se hace en Womany Private School. Good morning, my name is Jadis. I'm here with Alan Rodriguez. Can you tell us a little bit about your diorama? My diorama is about the story The Puss in Boots. It's a story where a cat helps a man throughout the whole story. What materials did you use to build your diorama? Box, red fabric, tape, and wooden sticks. And what did you learn while making the diorama?
It's very difficult to make it. And is there any inspiration that you took from to write the script? To write the script, I used inspiration from the movie. All right, thank you so much. Good morning, my name is Dairy Santiago. I'm here with Anais Benmudez. What can you tell us about your diorama? My diorama is about Goldilocks. It's about a little girl who was lost in a forest and then later met the three little bears. Okay, and what materials did you use to build this? I used wooden sticks, bottle caps, paper, red fabric. All right, and what did you learn while making this diorama? I learned about the story. It's a little bit hard creating a diorama. All right, and what inspired you to write the script? The book inspired me. All right, thank you. Thank you. Good morning, my name is JD Santiago. I'm here with Nayeli Poventur. What can you tell me about your diorama? I made it. I did my own diorama, the story also. The story is called The Night Sky. Yeah, it's about a girl. Her name is Sienna, and her mom doesn't want, is gonna arrange a marriage for her, but she wants love, she wants to find love and stuff. And then one night she went to a bridge and met a guy, Spencer, and they talked the whole night and fell in love, and yeah. All right, and what materials did you use to build your diorama? I used red yarn, wooden sticks, hot glue, paper. All right, and what was your inspiration when writing the script? I don't know, I thought of Cinderella when I was making the story, but yeah. Okay, thank you. My name is Jerry Santiago. I'm here with Cristali Torres. What can you tell me about your diorama? My diorama is about two little pigs that are scared of a wolf. What materials did you use to build your diorama? Wooden stick, a box, foamy, and red fabric. And what did you learn while making this diorama? I learned being creative because I never done this before. All right, and what was your inspiration when writing the script for this diorama? I think this story is an original story from They Tell You as a Kid, and that inspired me to do that. Okay, thank you so much. Thank you.
food.